¿Con quién estás? Contanos. Exactamente, Fito. Bueno, ya acaba de concluir esta exposición que hicieron para los diferentes apoderados de los movimientos políticos y ya está acá justamente con nosotros el director de los movimientos y partidos políticos. Nos va a dar un poco de detalle de lo que significa ya esta ley que va a estar vigente, de hecho, para estas elecciones generales, ¿no? Sí, así mismo. La verdad que con la reglamentación de la ley de financiamiento político se crean un cierto tipo de innovaciones, como el sistema SINAFIF. Es un sistema en el cual las agrupaciones políticas deberán de cargar en un sistema informático todo lo que son sus balances diarios y ordinarios para los que tienen aportes y para los que cobran subsidios los gastos de campaña electoral. A través de este sistema único y aparte de eso también va a haber una cuenta bancaria que tienen que abrir. Así mismo, tenemos un convenio firmado actualmente con el Banco Nacional de Fomento en el cual facilita a las organizaciones políticas la cuenta única. La cuenta única que hace nos permite mejorar el control de la trazabilidad del dinero. Al abrir la cuenta anterior a lo que es el plazo de gasto de campaña y cerrarla posteriormente a los 40 días, nos permite hacer un control verdadero y real de lo que son los gastos de campaña. El BNF SIDIEM es una de las opciones que hay que aclarar para las agrupaciones políticas de apertura de cuentas. También lo pueden hacer en cualquier banco de plaza. La importancia también de esta ley es que va a haber, digamos, como un monitoreo constante, no solamente durante elecciones, sino durante todo el año prácticamente. Así mismo, es un sistema contable que abarca un poco más allá de lo que es un sistema común contable, ¿verdad? Estamos trabajando para enlazar ese sistema justamente con la Contraloría, con CEPRELAT, que firmamos ahora la semana que viene un acuerdo nuevo, y también nosotros de la Justicia Electoral vamos a estar monitoreando permanentemente las cuentas y los balances de los partidos políticos. ¿Alguna consulta con respecto a lo que ya está justamente explicando? Bueno, no, lo que quería consultarle al director es si todos los movimientos que hacen los partidos tienen que estar de alguna forma. Director, ¿cómo te va? Fito Cabral te saluda. ¿Todos los movimientos que realice en términos financieros una agrupación política tienen que pasar por una institución financiera o no? Así mismo, en el caso del subsidio electoral, de los gastos de campaña, que creo que es tu pregunta, tienen que pasar indefectiblemente por un banco, por una cuenta de banco única y exclusiva para el efecto. No puede ser una cuenta de banco del partido, no puede ser una cuenta de banco, hablo de una cuenta habitual del partido, tiene que ser una cuenta exclusiva para la campaña electoral. Correcto, correcto. Y de esta forma entonces se va a poder después controlar y durante 5 años se va a tener toda la documentación. Así mismo, los partidos están obligados a guardar toda la documentación durante 6 años. Toda la documentación permanente ellos tienen que tenerla por 6 años. Pero si bien al implementar este sistema nos va a permitir también a nosotros de manera informática que esto permanezca, estos movimientos en nuestro sistema. Bueno, ahora, los gastos de campaña siempre superan los subsidios, digamos, aunque la cantidad de votos recaudada sea interesante, después los gastos de campaña normalmente son muy superiores a lo que después se otorga en concepto de subsidio. ¿Qué pasa con todos esos gastos que no se pueden controlar? Que, bueno, tienen un aporte espurio de alguna organización ilícita y alguna cuestión así que se van y se dan por debajo de la mesa y se pagan sin ningún tipo de recibo, digamos. Asimismo, este convenio con CEPRELAT, con la Contraloría, nos va a permitir un mayor control. Hay que aclarar también que no importa los gastos, o sea, no es que no importe los gastos incurridos en la campaña, los gastos de repente son elevados, pero la ley actualmente, así como está redactada, no permite la devolución de esos gastos íntegramente así como la presentan, sino es por voto obtenido. Exacto. Es por voto obtenido, es 15% del jornal mínimo por los votos obtenidos. Y es solamente en esa fórmula, ya no como la ley anterior, que la fórmula decía que es voto obtenido más cargo ganado. Uh-huh. Anteriormente se pagaba mucho más, por decirte. Han perdido o ha sufrido una depreciación de ese pago de un 60% aproximadamente todas las agrupaciones políticas. ¿Cuál es el límite, director, que se establece para el gasto de campaña? El límite de gasto de campaña son 33.000 millones de guaraníes aproximadamente. Todavía el cierre del RCP va a ser el 23 de febrero y te voy a poder dar un dato exacto. Pero son aproximadamente, y fallando poquito, 6 millones de dólares más o menos. De una campaña presidencial estamos hablando. Sí. Bueno, director, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, Fito, las órdenes. Gracias, Clara. Gracias. Bueno, es una interesante implementación.